Ay, Dios mío. Capachao. Nada, estaba haciendo algo de pelo. Ah, vale. Lo siento, tengo algo que está bien. ¿Qué tienes? Tengo grasa. Tiene grasa. Y me acabo de dar cuenta de que soy gilipollas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo esto. ¿Ya sabes por qué no tengo eso? ¿Ya sabes por qué no tengo eso? Porque no me quedaba de dinero. Tiene sentido. Ahora, eso sí. ¿Y eso es que te los has comprado? Si eso más bien lo suelo llevar yo. Porque así puedo ver el tipo de los caballos más cerca. En vez de acercarme. Y veo cuál me interesa más. Listo. Y porque me sustituyen de las gafas que me hacen falta. Sin confundir menos animales con piedras. Exacto. Ahora te veo cada vez que salgamos por ahí, cada dos por tres con los prismáticos. ¿Y eso qué es? Bonito ojo tiene mi yo, coño. Iván. ¿Quién era el armero que teníamos de confianza, chavales? No le he vuelto a ver despierto. Aviso, por si acaso. 40 cicatrices, por cierto. Gracias, supongo. Pero te digo, el chico, porque supongo que también necesitarás apellido. ¿O no? Te escucho por bajo. ¿Necesitas el apellido también? Vale. Estaría bien saber quién es, en verdad. Ah, pues ahora te digo, el tío se llama Tommy, pero ahora, ¿vale? Lo digo porque. Sí, sí, sí. Vale. Por eso digo, ahora. Vale. Peñe, a veces estás cortito, eh. Sí, es que he dormido un poco hoy. Con razón. No, No no sé. te, no te culpo. Yo tampoco he dormido mucho mal, la verdad. Yo. Pero mire. Pero ella lo dice Bueno, como feliz. dos más dos, cuatro. Si tú no has dormido, ya no has dormido, pues ya está. Hasta luego, me voy. Es que encima lo has dicho súper feliz. Y yo. Pero ahora sí pienso el casco de ahí adelante. Oye, pues sí, perfecto, sí. Bueno, también me di cuenta de que te he visto hasta el alma. No sé qué significa eso, pero A ver, ten en cuenta de que estoy de abajo mirándote como unos prismáticos. no, eso no favorece mucho, ¿eh? Eso no favorece mucho, ¿eh? Se ve bien de estas maneras.
nunca he visto ya. Míralo. Oso negro. Alex, estate atento. Oso negro. Buscando. No dispares todavía. Vale, parece que se va. Ahora también os digo, con un oso estamos jodidos, ¿eh? El oso nada rápido, corre rápido, hace todo rápido. Sí, bueno, pero vamos a ser cuatro personas metiéndole tiros al oso. Él tiene un rifle, nosotros tenemos arco. Me queda hasta dormir. Así que quedamos en tres personas. Pero yo creo que podemos. Escúchame, yo confío ciegamente en muchas cosas. Confiar en eso también ciegamente. Vale, es que salga ese corriendo ya no me hace tanta gracia. Mira, tormenta, me vas a ser muy útil. Qué susto me ha pegado. ¿Qué es? Un perro. ¡Qué infarto me has dado, cabrona! Es mi niño, pero es chico. ¡Qué puto susto! Que tiene el corazón de chico. ¡Qué joder, que estaba mirando yo para allá! Súper atento porque se había asustado el este y de repente disparas y joder, como para no asustarme, ¿sabes? A ver si es lo que dice el motivo de la huida. Aunque desde aquí estamos en mala zona para verlo, en verdad, porque venía como de dentro, ¿sabes? Pero no pienso ir para allá. No, 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 no. Tampoco te iba a dejar, ¿eh? No es que eres médico, con lo... Y te... Que no te vas a morir, me cago en la puta. Y tampoco te van a herir. Una casa allá arriba. Me llevo fijando todo el rato que hay como luces. Una tormenta. Y un médico. Oye, pues si te ves bien. Gracias. Sí. Tengo una perspectiva muy épica, la verdad. Falta mirar para arriba, ¿no? En plan así. Buenos días. Buenos Buenos días. días. A ver si se hace un poco más de día y os enseño una de las cosas. ¿Qué tal ha ido la noche? Bien. Bien, solamente ha venido un oso negro. Bueno, Jamie, mi marido. Se fue a cazar.
Ah, vale. O quiero pensar que se fue a cazar al menos. Sí, se fue a cazar. Mira por ahí, ¿cuántos animales hay para cazar? Ahí hay 500 animales para cazar tú. Hay dos ciervos de Por cola cierto, blanca y... bajaros el caballo. Bueno, bájate y venid conmigo. es que se pone tenso. Ya, tranqui, no es para ¿No disparar. tendrás por ahí un remedio de los tuyos de casualidad, no? Para Es ti, que, claro. a ver, si alguien se pudiese acercar luego más tarde a un pueblo Vale. cercano y comprar muebles para esto, pues podría poner un poste aquí, armarlo más o menos, ¿sabes? Sí, pero se quería poniéndose nervioso. Ya, pero no se podría ir. Estaría No, no, sujeto al tú poste. tranquilo, que aunque se vaya puedo silbar y viene. Bueno, vamos, vamos, que empieza ya. Lo de siempre. Vengan, corran, que el Una efecto se agüita. va. ¡Que se me muere! Bueno, la vida es dura. No, en verdad no, pero... ¡Ah! Espérate un momento. No, no. Se va el efecto. Ya está. Ya Corran. se lo he tomado. ¿Esto? No, hombre. Sería mejor que dejase al caballo, pero bueno. Mira qué bonito se ve todo. Adoro. Bienvenidos a mi rincón especial. De pequeño solía venir mucho aquí. ¿Te gusta? Me encanta. De pequeña venía muchísimo. Wow. ¿Te gusta el sitio? Precioso. Además el cielo se ve más rosita. Sí. Lo descubrí por el agua. Sí. El agua es ¡Hala! precioso. Disfrutando. ¿Por qué hemos ¡Hala! Disfrutando. Bueno. Raro. No escucho los raros. Porque hay mucho ruido. Un raro potente. A ver, estoy gritando. Rar. Está gracioso. Porque creo que, que lo escuchan. No van a ver nada, pero van a escuchar todo el rato. Rar. Ay. El sitio protege, ¿no? Ya me he dado cuenta yo también. Ah, vale. ¿El pelo que venga? ¿Qué? ¿Me huele bien el pelo? Sí, la verdad es que sí. Así estoy como mucho más alto de lo que realmente soy. Y mucho más baja de lo que realmente eres. Sí. Está el caballo un poco en pendiente. Sí. Aquí la perspectiva no está. Aquí sí que no está ayudando. Dijeron que yo iba a crecer mucho menos, pero al final creo que es así. Bueno, oye. O sea, se supone que iba a ser más bajito.
Dios es medio prácticamente lo mismo que Walker, entonces. Walker el niño, tío. También te voy a decir. Serás un minion, pero con todo el tiempo que hemos pasado juntos, eres mi minion. O sea, te voy a decir. A ver lo que me he dado cuenta. Que aquí solo hay peces grandes. Aquí enfrente, donde está cayendo el agua. Que claro, ya no tengo nada para señalar. Justo ahí, mira, se acerca. ¿De qué? A mí también, la verdad. Sin que Kira se dé mucha cuenta. Somos una sombra. Bueno, en este caso somos una tormenta. De noche. En Rusia. Nadie sospechará nada. Mira qué bonito. Tiene su cuarto y todo. ¿Es que tormenta estará tranquila? Vamos a ver. Vale. Bueno, hostia, ¿sabes lo que acabo de pensar? Puede ser por la cascada. Sí, puede ser. Claro, por el ruido. Me estaba poniendo nerviosa hasta a mí. Voy a llamar a la puerta, pero... Toc, toc. ¿Quién es? Rar. Rar? Rar, rar. Entonces es raro. ¿Eh? Es raro. Mira, aquí hay una especie de campanito. Ahí hay unas cuadras. Esto aquí hay alcohol. Esto es mío. Ya se ha puesto tenso. Está bastante tranquilita. Ah, pues había como quejado raro. Y una cañita deshecha. Un poco de mierda por el suelo. No sé quién vivía aquí, pero se tuvo que ir corriendo. Se tuvo que ir corriendo de aquí. Mira.
En la otra habitación pasa igual. Por lo que veo, era un matrimonio. Eran. Tú lo has dicho. Sí, Luna. ya sé que es algo estúpido. Sí, era matrimonio. Sí, vosotros. Hola. ¿Qué Buenas. ha pasado? Pues nada, os iba a echar de mi casa. Pensando que erais intrusos. Pues resulta que la casa era suya. Sí, no había entrado. Era una de las cosas por las que habíamos venido. Salimos fuera y os pongo en contexto porque como que el olor a humedad y a polvo me Sí, sí, pone un sí, poco sí. graciosa. Eso es una foto. Mírales, qué monos. Nos quedamos aquí, no pasa nada. Solo necesitaba tomar aire. A ver, mi padre ha fallecido y claro, la casa se la tiene que quedar alguien. Mis hermanos, como ahora ya no están aquí, pues han cogido y me han colgado a mí el marrón de quedarme con todo esto. Y esa era la sorpresa, que ahora tenemos un sitio donde vivir, cazar, pescar, hacer vida en general y bueno, sembrar y tener ganado, porque bueno, venid. Aquí está el almacén y por detrás están las cuadras. Más adelante el ayuntamiento me va a dar permiso para poder tener aquí a los animales. Entiendo. Y bueno, era una sorpresa que os iba a dar mañana. Es que, mira, te explico. Cuando nos has llevado a la cascada, y claro, pues cuando hemos salido de la cascada, lo primero que hemos visto ha sido luces aquí. Con lo cual, lo primero que hemos. Sí. Tú que me conoces y sabes que yo veo luz y voy de cabeza. Pues Luna es exactamente igual. Sí, De hecho, entiendo. Luna es incluso. No, no te voy Peor. a engañar. No, no, no te voy a engañar. Yo soy peor. Pues bienvenidos a mi morada. Está bonita. Os contaría historias y vivencias y así, pero no quiero aburrir con viejas historias. Voy a revisar la casa ahora bien, ya que estamos. Okay. Okay. Venid a revisarla si queréis. No hay mucho que explorar. El viejo tampoco se encargó de ella. ¿Tormenta está tranquila? Ha sido incapaz de tocar esta habitación, por lo que veo. Pues está peor de lo que me esperaba. Pensé que al menos habría tenido la decencia de recoger este cuarto, pero veo que no. Sí, de hecho, cuando nosotros hemos llegado ha sido como, uff, ¿qué pasó aquí? Fue el día en que me marché de casa y me encontré con Alex. Y veo que los hábitos tampoco cambiaron para ellos. Bueno, al menos puedo decirle a mis hermanos que la casa sigue estando igual de hecha mierda que antes. O Bueno, sea que aún se está a mira tiempo el punto de. bueno, por lo menos sigue en pie. Exacto. Muchas Una quizás han perdido. limpieza por aquí, una limpieza por allá.
Quizá una renovación de algo. Cómo no, la botellita al lado del escritorio para poder beber todas las noches y después reventarle las botellas a mamá, ¿verdad? Esto no ha cambiado una mierda. Sigo manteniendo la vajilla. Algo es algo. La despensa está en la mierda. ¿Eso es una carta? Bueno, no me extraña de él. Sí, creo que es una de las cartas de los papeles de tabaco. Era fumador y alcohólico, o sea que imaginaros. Mira, al menos en esta foto se les ve contentos. Claro que mi madre llevaba 50 kilos de maquillaje encima. Después de las hostias que le metía. Cachondo. Se ha muerto y ni siquiera invita a su funeral. Al menos podría haber vomitado en su tumba. Me estoy poniendo negra. Soy libre de explorar, ¿vale? Yo voy a bajar un rato al río. A Okay. respirar y tomar aire. Sí, antes de que, bueno, no sé si iba a decir muerte o mates a alguien. O ¿Dónde estamos? ambas. ¿De verdad? Ahí está. Coño, que ha saltado de la nada, me ha asustado. Cuidado. Viene la tormenta salvaje a comerte. En ese aspecto no sé qué me preocupa más, si el caballo No, la dueña. o la dueña. Mierda. La verdad es que le ha dado bastante igual, ¿eh? Es que no le he dado. Ah. Era para espantarle una mosca que tenía ahí. Ah, bueno. Se va. A ver, esto en verdad. Unas vallas para aquí, unas vallas para allá. Quitas cuatro cosas. Limpias un poco. Pues ya sabemos por qué era tan culpa. Pero eso por aquí no está nada. Sí, por aquí también. Uf, Yo he uf, visto. uf. Vamos a volver. Pero Pero tengo instinto de cabra, ¿vale? No sé si te has dado cuenta. Hay como si fuese un camino. Pero no. Creo que este no es buena idea. Si quieres jugártela, pero yo creo que no.